52 vecinos de San Fernando de Henares, en Madrid, han tenido que abandonar sus casas de forma preventiva por la aparición de grietas. Muchos afectados llevan tiempo denunciando las consecuencias de las obras de ampliación del metro en esa zona. En pocos minutos recogen lo básico para pasar la noche fuera. Un fuerte crujido y las grietas que han desencajado algunas puertas han hecho saltar todas las alarmas. Casa por casa van desalojando todo el edificio en el que viven 52 personas, un bloque que se encuentra en una de las zonas afectadas por las obras de la línea de metro y que se suponía que estaba estable tras realizar labores de consolidación. Precisamente en una zona donde la Comunidad de Madrid lleva inyectando hormigón desde hace semanas, y esto constata que los trabajos que está realizando la Comunidad de Madrid no están dando resultado. Entre bolsas y maletas se miran con la incertidumbre de no saber si regresarán realmente a sus casas. Piden soluciones definitivas e inmediatas, piden vivir tranquilos. Y esta ciudad ha dicho basta, basta, no podemos seguir así. Porque en estos más de 15 años, 600 viviendas han sido dañadas, 41 edificios se han derruido y más de 80 familias han tenido que abandonar sus hogares.